Bueno, Enrique Moradillos García, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, codirector del módulo Jean Monnet EUHOP de Integración Europea de la Universidad de Extremadura, e intervienes en la mesa redonda Transiciones desde los medios de comunicación. Transiciones de los medios de comunicación, muy, muy amplio. ¿De qué vas a hablar exactamente tú? Bueno, ¿qué visión vas a aportar? Es una temática generalista para ver en qué medida los medios de comunicación han tenido un papel, algún tipo de rol, de función en los procesos transitorios de dictaduras a democracias o elementos parecidos. Se dice normalmente que la prensa, por ejemplo, era el cuarto poder. En los sistemas dictatoriales, cuando hay mínima libertad de prensa, ejercen algo parecido a un parlamento ilusorio. Lo que en una democracia consolidada serían opiniones, debates, propuestas que aparecen en el foro público, cuando no hay un parlamento, normalmente es la prensa, básicamente los periódicos, las revistas. Estamos hablando de procesos de transición de los años 70 y 80, es decir, no existía internet ni redes sociales. El impacto de los medios de comunicación, de las revistas y los diarios de prensa, era muchísimo mayor que el actual. Entonces, se trataría de ver en esos distintos procesos transitorios en Europa del Este, en el sur de Europa, incluyendo la española, en América Latina, Iberoamérica, qué papel cumplieron esos medios de comunicación a favor, en contra, fragmentados de la orientación del proceso de transición. En el caso español es evidente que la prensa fue un factor que promovió el debate público, que promovió la aparición de alternativas políticas. Antes de saber que existían partidos, las personas a través de la prensa supieron que había un Felipe González, incluso que existía un Santiago Carrillo, es decir, ideas políticas que se van articulando en forma de opiniones, corrientes de opinión en la prensa, antes de existir como organizaciones legales. Hablamos sobre todo de prensa escrita, pero entiendo que fue fundamental. La radio también fue importante, ¿verdad? Sí, la radio desde los años 20 y 30 ya es un factor de socialización comunicativa importantísima. Tan importante como la prensa escrita, porque lo que hay que ponerse en perspectiva histórica es que en aquella época la prensa escrita, el diario, la prensa en su multifaceta, ¿no? Revistas sobre todo, periódicos, tenía un papel de formación de la opinión pública muy determinante. Cuando estaban en manos de un único partido, de un régimen de carácter autoritario o totalitario, es una prensa de Estado que orienta una determinada función por medio de consignas y por medio de la censura. Pero cuando empieza a liberalizarse, o incluso cuando empieza a ser posible que haya prensa escrita de oposición, pero circulante o tolerada, ya hay una segunda mirada, un segundo punto de vista. Y el papel que cumplen en estos procesos transitorios a veces es determinante. En España, la prensa fue el parlamento de papel antes de existir parlamento de verdad. Y, por ejemplo, la política de prensa, la glasnost en Rusia, en la Rusia de Gorbachev, fue un factor de apertura de miras que permitió de repente ver un mundo distinto al que había dado la versión oficial totalitaria del régimen soviético. Y tuvo un papel determinante en la desintegración de esos regímenes. ¿Sigue siendo la prensa, tú crees, tan influyente en la actualidad como en aquella época? Hombre, me parece evidente que no, porque para circular información y para formar la opinión pública ahora hay otros instrumentos más baratos, más fáciles de utilizar y de acceder, más fáciles de intervenir personalmente, como son las redes sociales o como es el fenómeno de Internet. Ahora la prensa es secundaria. A veces es un elemento de reflexión más serena, más madura. Una noticia de Twitter con unos caracteres limitados no permite entrar en la complejidad de las cosas. A veces corres el riesgo de pensar que eslóganes muy efectivos, retóricamente impactantes, dan la solución a las cosas, pero es que los problemas no tienen solución fácil. A veces es puramente una impostura pensar que con esos eslóganes se arregla nada, ¿no? El papel de la prensa escrita es el otro, el de decantar la reflexión serena, el de leer con tranquilidad varias páginas y ver la complejidad a lo largo de un esquema escrito que no permite, por ejemplo, una pequeña intervención televisiva o incluso radiofónica y mucho menos los caracteres que permite un Twitter o cualquier otra red social.